específica de cierto equipo de transporte. En este caso, una flota de transporte, en, ya dándole el término técnico, es es un conjunto de vehículos destinados a transportar mercancías o personas. Vale, vamos a aclarar ahí varios puntos. Vale, primero, una flota de vehículos no solo es, como se también se los mencionaba, no solo estamos haciendo referencia al transporte pesado que se utiliza para el transporte terrestre de carga internacional no sólo hace referencia a eso, no sólo hace referencia a um, camiones, sino que cuando hablamos de flota de transporte, es todo equipo de transporte, todo, todo, y comenzando con motocicletas, eh, este mototaxis, taxis. Vehículos sedán y pickup, camiones, vehículos articulados, a eso se le llama flota de transporte. Si lo vemos desde el punto de vista en el modo terrestre, ahora si lo, si lo quisiéramos ver en el modo marítimo, pues obviamente los barcos en sus diferentes tipos, verdad, graneleros, portacontenedores, gaseros, etcétera, se constituye también una flota de transporte pero ya sería una flota de transporte marítimo. También, si nos vamos al ámbito de aéreo, pues los diferentes tipos de aviones, en tamaños, en marcas, constituyen también una flota de transporte aérea. Pero en este caso estamos haciendo referencia a la flota de transporte terrestre y es un conjunto de eh, vehículos destinados a transportar ya sea mercancía o personas. Quiere decir que los autobuses... Se incluyen acá, claro, los microbuses, los taxis, los mototaxis y todo equipo que se dedique para transportar mercancía o personas. Bien, para que la gestión o para desarrollar la gestión de la flota de vehículos es básicamente la utilización de un conjunto de vehículos que tiene una empresa uh, o que usted como empresario tiene a su disposición para brindarle el servicio a otras empresas. Es básicamente, es básicamente eso. Entonces, debemos de tener en cuenta de que nosotros como logísticos, como ingenieros en logística, nosotros tenemos la capacidad para administrar una flota de vehículos de una empresa, o sea, que trabajemos para una empresa o administrar un emprendimiento, un negocio propio que sea dedicado al transporte, ya sea de carga de mercancías o el transporte de personas, ¿verdad? Que básicamente todo lo que vamos a ver en el módulo va a ser aplicado para esos ámbitos. Bien. La gestión de flota de vehículos es la principal actividad de una cadena de valor. <coughs> si ustedes recuerdan, no sé si lo vieron. Una cadena de valor involucra todas las actividades que tiene una empresa, desde la logística de entrada a la logística de salida. Durante todo ese proceso, el transporte tiene una función primordial. ¿Saben ustedes, chicos, o tienen un aproximado de cuánto, qué porcentaje representa el transporte en los costos logísticos de una empresa? ¿Qué porcentaje representa? Más o menos tienen alguna idea de qué porcentaje puede representar los, el transporte, cuánto invierto, en, cuánto un, una empresa puede invertir en transporte en relación a sus costos logísticos, qué porcentaje de sus costos logísticos representa el transporte. ¿Tienen alguna idea? ¿Me pueden dar algún número así al azar y vamos a ir viendo si, si se aproxima o no? ¿Qué porcentaje? Más o menos tiene el transporte. ¿Tienen alguna idea? Tal vez un 40%. Ok, 40%. A ver, otra, otra cantidad. 49%. Ah, 49%. Vamos a una tercera cantidad. 40, 49. 60. 60, ok. Ahí nos quedamos. Perfecto. Bien, decirles de que el transporte depende, o sea, ese porcentaje depende en gran medida de la actividad de la empresa. ¿Ok? Aclarando primero eso, ¿verdad? No les voy a decir todas las empresas, sus costos logísticos, el transporte representa el 50%. No. ¿Por qué? Va a depender de la actividad a la que realice, ¿verdad? Por ejemplo estamos hablando de una empresa meramente de transporte, sus costos en el transporte van a ser elevadísimos. Pero si estamos hablando de una empresa comercial que sí tiene sus vehículos para transportar los productos, pero su actividad principal no es que sea, no es que sea transportar personas, no es que sea el transporte la actividad principal. La actividad principal de la empresa es vender productos. Entonces los vehículos los tiene para trasladar los productos. Entonces va, ese porcentaje va a cambiar, o a variar, pero va desde un 40, como lo decía Darling, a un 60, como lo decía Martín. verdad Básicamente está en ese rango y el 49 que mencionaba Denia está en ese rango. Entonces, los costos logísticos, el transporte en los costos logísticos, representa entre un 40 y un 60% de los costos logísticos de una empresa. Como les digo, esto va a cambiar dependiendo la, el giro y la actividad económica que tenga. Una empresa. Ok. Vamos a la clasificación de las flotas de los vehículos. Y aquí, y aquí quiero que prestemos de igual manera bastante atención, ¿verdad? Bien. Las flotas de vehículos podemos clasificarlas en cuatro grupos: uno, según su tamaño, dos, según la forma de organizar las cargas. Tres, según su ámbito de utilización. Y por último, según la manera de distribuir la carga. No se los olvide: cuatro formas de clasificar la flota de vehículos. Vamos con la primera. Ok. Según su tamaño, flotas pequeñas. Yesenia, ayúdeme por favor a leer. Ese párrafo, flotas pequeñas. ¿A qué le denominamos flotas pequeñas? Flotas pequeñas, normalmente de carácter familiar con un propietario autónomo y algunos conductores familiares o asalariados. Suelen tener hasta cinco o seis vehículos y la mayor parte de su trabajo lo hacen para un cliente o una gran empresa. Excelente, gracias, Yesenia. Flotas pequeñas, primera clasificación. ¿Cómo las identificamos? Por la cantidad de vehículos que tienen. Vamos a, vamos a hacer, o vamos a dejar claro que una flota pequeña la vamos a considerar uh, siempre y cuando sea una empresa tenga de 1 a 5 vehículos, ¿sí? A 5 lo vamos a manejar, de 1 a 5 ¿sí? Para que no se confundan con la siguiente categoría. Si una empresa tiene cuatro vehículos, entonces decimos que tiene una flota pequeña. Ya, si pasa de, de cinco vehículos, pues ya viene la otra categoría, que son las flotas medianas. A ver, um, uh, Marilu, ayúdeme por favor con flotas medianas. Ese párrafo. Con un número de 6 a 30 vehículos. Suele tratarse de pequeñas empresas familiares que han crecido aprovechando una buena gestión y especializándose en nichos de mercado o mercados emergentes. Muy bien, muchas gracias. Si una empresa tiene de 6 a 30 vehículos, se denomina una flota mediana, ¿ok? Um, por ejemplo, si tiene 25, 10, 3, 29, 28, tiene una flota mediana. Ahora, dentro, dentro de esta cantidad de vehículos, ahí se suman, como les digo, motocicletas, tipo sedán, este... Microbuses, autobuses, transporte de carga, se suman todos, no es que 30 de 6 a 30 de un solo tipo, no, ahí se suman todos, ¿verdad? para que lo tengamos claro. Ingeniero, ¿y la bicicleta tienen cuenta? Bueno, depende del negocio, podemos extender también, una, de hecho hay bicicletas que tienen motores, entonces también se pueden incluir como como equipos de transporte, claro. Entonces se pueden, se pueden incluir. Ojo, las que tienen motor, ¿verdad? No, 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 no es que no es que ustedes vayan vaya a decir que ah, tengo 30, 30 bicicletas, tengo una flota mediana de bicicletas. Bueno, de bicicletas, sí, pero no, no es que se considere como una, una flota en realidad de transporte eh, autónoma. Digo autónoma porque bueno, motorizada, mejor dicho, porque no necesita como el trabajo humano como para poder movilizar, sino que lo hace a través de un motor. Esa sería la, la definición. Bien, y tenemos por último las flotas grandes. A ver, Mártir, me ayuda, por favor. Flotas grandes. Flotas grandes son empresas que cuentan con un elevado número de vehículos. Los vehículos pueden ser propios o subcontratados a, a autónomos. Pueden llegar a tener delegaciones en diferentes lugares del país y actúan en muchas ocasiones como operadores logísticos y de distribución de grandes marcas. Suelen tener vehículos de diferentes tipos para diferentes servicios de transporte. Excelente. Aquí estamos hablando de empresas que tienen más de, trein, de, de 31 vehículos en adelante. ¿verdad? Empresas que tienen flotas enormes. Eh, incluso aquí podemos meter algunas empresas de, del transporte colectivo. Hay empresas muy grandes eh, que tienen un, 100 unidades, 200 unidades. Entonces esas son flotas grandes que ya la gestión de ese tipo de flotas ya involucra o es necesario una actividad más pesada, ¿no? Porque a mayor cantidad de vehículos mayor compli complicación para gestionarlos, ¿verdad? O sea, no es imposible, pero sí requiere mayor control. Estamos hablando de, de una mayor cantidad. Hay que gestionar los mantenimientos de cada uno y si son de diferente tipo, aún más. Entonces, los motoristas por cada uno, eh, eh, se complica un poco más la gestión como todo, ¿verdad? Eh, todo a tamaño pequeño, pues la gestión es más fácil, pero a medida se va haciendo más grande, pues es necesario incluso tener más recurso humano para gestionar la flota, porque probablemente solo una persona no... no vaya este, a abarcar la gestión eficiente de toda la flota. Imagínese una flota de mil, de dos mil vehículos para una sola persona, pod probablemente podría ser... No, no podría abarcar eficientemente toda la gestión. Entonces, según su tamaño, en resumen, Podemos clasificarla en flotas pequeñas, flotas que van desde 1 a 5 vehículos, flotas medianas de 6 a 30 y flotas grandes que pueden ir de 31 en adelante. ¿Alguna pregunta con la primer clasificación de las flotas? Continuemos entonces. Vamos con eh, la segunda clasificación. Según la forma de organizar las cargas. ¿Se recuerdan ustedes que allá en planificación de transporte de carga, nosotros cuando eh, veíamos lo, los tipos de carga, las clasificábamos comúnmente en tres grandes grupos. Una, la carga general, dos, las cargas especiales y tres, las cargas granel. Dentro de la carga general ahí teníamos la paletizada, la no paletizada, las cargas grandes pesadas. Dentro de las cargas especiales ahí tenemos las... Eh, las plataformas para vehículos de gran tonelaje, los, los peligrosos, etc. Y teníamos también las cargas aranel. Que ahí teníamos las, eh, el transporte con cargas abiertas, la mañana masculante, las hormigoneras, las torvas, los hilos o las cisternas. Por ejemplo, aquí ustedes ven... Um, Acá, acá estamos viendo unas cajas abiertas que sirve para transportar graneles, o conocido también, el contenedor se le llama el Open Top, al abierto de arriba, y básicamente la función es que más que todo se utilizan en la parte del, de los puertos cuando el barco descarga granos. Por acá está la almeja de arriba, deposita los granos acá, y luego se le coloca como una carpa para que el viento no pueda... Eh, sacar no de lugar al, al grano y se pueda llevar hacia su lugar eh, respectivo. Entonces, según la forma de organizar las cargas, podemos clasificarlo entre grupos: vehículos para carga general, flotas para cargas especiales y flotas para cargas a granel. Básicamente, de esa forma, podemos también clasificar las flotas de los vehículos. Tenemos también la tercera clasificación que es según su ámbito de utilización. Acá podemos clasificarlo en dos grandes grupos. Uno, los urbanos, ¿verdad? Sabemos que cuando hablamos de, de un vehículo que se utiliza en el área urbana, es en la ciudad, ¿verdad? Realizan la mayor parte del recorrido en la ciudad o por la ciudad. Eso no quiere decir que podría, podría ir a lugares cercanos a la ciudad, sí. Pero su mayor recorrido lo hacen en la ciudad. ¿Verdad? Podríamos ahí colocar o poner de ejemplo a algunos, eh, algún transporte colectivo que, digamos, solo hacen la ruta del centro hacia, hacia el mercado, de, de la terminal al centro y están solo en el ámbito urbano. De hecho, a esos pues, autobuses se le llaman buses urbanos, ¿verdad? porque solo eh, su servicio lo, presa, lo prestan en la ciudad. Y tenemos también los extraurbanos, que estos tipos de vehículos o estas flotas eh, pueden, pueden clasificarse en dos. Aquellos que son de larga distancia, es decir, aquellos que, que hacen recorridos interurbanos, que van desde la ciudad a un cantón, de un cantón a otro cantón o incluso puede ir de una ciudad a otra ciudad, por ejemplo, de La Unión a San Miguel, de El Salvador a Costa Rica, a Nicaragua, esos son extra urbanos, básicamente de larga distancia, y también tenemos de corta distancia, que se caracterizan por hacer recorridos mixtos, ¿verdad? Básicamente de, de la ciudad al cantón, que está a unos 5 o 6 kilómetros, o al caserío, o incluso a una ciudad que esté relativamente cerca. Entonces básicamente la clasificamos en urbanos y extra urbanos. ¿Alguna pregunta chicos con esta clasificación? No, todo bien. Okay, vamos con la cuarta. Según la manera de distribuir la carga, o sea, la manera en que eh, nosotros hacemos llegar la carga al cliente. Acá tenemos tres clasificaciones y que aquí me voy a llevar un poquito más, bueno, no, no mucho porque no voy a ahondar, vamos a dar un tema específico de rutas de distribución, pero la primera clasificación o el primer tipo según esta clasificación es flotas que realizan rutas planificadas. Flotas que realizan rutas planificadas. Ejemplo. A ver, los camiones que distribuyen agua a las perlitas, agua a Zen, agua a cristal, etc. Usted ya sabe qué día va a pasar ese camión, ¿verdad? O sea, usted sabe que, por ejemplo, los miércoles pasan. O Entonces, sea, quiere decir que en la ruta de distribución de ese vehículo, de esa empresa, todos los miércoles tiene destinado distribuir en ese sector. Y probablemente el jueves sea en otro, y el viernes otro, y el sábado en otro. Y la próxima semana se vuelve a repetir, porque ya las rutas están planificadas según cada día y según un horario probablemente. Entonces, a eso se refiere con rutas planificadas. Podríamos aquí poner también el ejemplo del eh, tren recolector de, de, de desechos, ¿verdad? O el tren de la basura, que usted ya sabe que va a pasar el lunes, el miércoles y el viernes. Usted ya sabe que el lunes en la mañana debe de sacar la basura porque el vehículo va a pasar. Ya tiene una ruta establecida en ese día para su colonia, para su cantón o para el lugar donde usted viva. Entonces, a eso nos referimos con flotas que tienen rutas planificadas. Pero también hay casos, que es el número dos, de flotas que tienen una demanda aleatoria de los vehículos. Y aquí les pongo el ejemplo de una ferretería. Usted sabe que en una ferretería nosotros no podemos planificar las rutas por días. Difícilmente. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quién nos va a llegar a comprar hoy en la tarde, por ejemplo. O mañana en la mañana. No sabemos quién va a llegar a comprarnos. Como nos puede llegar a comprar una persona que vive en Anamoros, nos puede llegar a, a comprar una persona que viva a dos cuadras de la ferretería. Entonces, no sabemos quién nos va a llegar a comprar. Por lo tanto, la demanda es aleatoria de vehículos. ¿Por qué? Porque de repente alguien puede ir a comprar 2.000 bloques y necesitamos un vehículo grande, como puede ir a comprar tres bolsas de cemento donde necesitamos un PICAT. Entonces, la demanda aleatoria de los vehículos es, es, es diferente, es cambiante, no es fija. Por lo tanto, eh, la manera de gestionar la ruta en ese tipo de, 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 de casos es un poquito más complicado también. Las rutas se generan básicamente por itinerarios diarios, no tanto planificados como el primer caso. No sé si se comprende la diferencia, chicos, entre las rutas planificadas y aquellos que tienen una demanda aleatoria. Sí, se entiende. Vaya, perfecto. Y vamos con el tercer caso, que son eh, las flotas que tienen, un, que tienen asignado un vehículo a un conductor, ¿verdad? de forma permanente. Es decir, el vehículo ISUSU tal, el camión ISUSU tal, va a ser asignado para Juan Pérez. Y Juan Pérez va a ser el encargado o va a ser el motorista solo de ese vehículo. Él va a utilizar ese vehículo y va a estar asignado especialmente a ese vehículo por qué hacen esto muchas veces las empresas? si usted se fija la mayoría de empresas que, que, que tienen flota de vehículos, los vehículos andan deteriorados, muy deteriorados. Eh, los vehículos de las ferreterías, los vehículos de distribución de la constancia, la diana, eh, las perlitas, aguasé, etcétera usted va a ver vehículos bastante deteriorados. Porque el motorista muchas veces, por su manera de manejar, no tiene el cuidado, porque tiene que ver también la manera en cómo uno maneja el vehículo, el, 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 la manera en cómo lo cuida, ¿no? Entonces, como el vehículo no es mío, yo soy el motorista, yo le doy con todo al vehículo, lo acelero de 0 a 5 mil revoluciones en tantos segundos. Le doy con todo al consumo de combustible, este, freno bruscamente, acelero bruscamente, um, veo un bache, me lo tiro con todo, le doy a los amortiguadores, como no es mío, entonces, uh, y la empresa responde, tiene seguro, se deteriora, la empresa ni le pone cuidado y ahí vemos los resultados. Entonces, muchas empresas lo que hacen es asignar un vehículo a una sola persona. ¿Por qué? Porque si ese vehículo, por, por ejemplo, lo chocan, el motorista no puede decir, no, es que hoy yo no salí a ruta, quien iba manejando era el otro. No, porque solo a él le toca pues con ese vehículo, no tiene por qué agarrar otro vehículo. Si, por ejemplo, ese vehículo presenta un desperfecto mecánico que tiene que ver con la manera de conducir de él, no le va a echar la culpa a otro motorista, fue él. Entonces, al final es una manera de controlar la forma o el cuidado que tienen los motoristas hacia los vehículos, incluso ese puede ser un indicador. Nosotros podemos eh, comparar, ¿no? Vehículos del mismo año, mismo kilometraje, motoristas diferentes. Pasado tres meses, inspeccionémoslos y veamos la diferencia. Probablemente uno va a estar más deteriorado que otro, eso quiere decir que la manera en cómo lo cuida un motorista es diferente a otro. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir armando una, un grupo de motoristas que nos ayuden incluso a gestionar la flota, de manera que nos cuiden los vehículos, porque es algo que cuesta, es algo que, que, que debe darle mantenimiento y por lo tanto es de prestar bastante atención sí. a, a eso ¿verdad? específicamente. Ok, entonces tenemos las tres clasificaciones según la manera de distribuir la carga. Repito: rutas planificadas, uh, demanda aleatoria de vehículos. Y aquellas flotas que tienen asignado un vehículo a un motorista de forma permanente. Aquí está, como la, digamos, el resumen de esto que, que les acabo de mencionar: rutas planificadas, demanda aleatoria y un usuario por vehículo. Bien. Esto que están viendo en pantalla es básicamente las actividades involucradas en la gestión de la flota de vehículos estas cinco actividades no las tenemos que perder de vista toda persona que gestiona flota de vehículos debe de básicamente no sé si memorizarse pero manejarlas pues estas cinco estas cinco actividades esas son las cinco actividades principales de la gestión de una flota de vehículos esas cinco actividades tienen como actividades soporte o actividades adicionales que vienen a mejorar los resultados. Bien, ¿cuáles son las actividades principales? La política. Primero, tenemos que diseñar una política y estrategia de flota de vehículos. Por eso es que durante esta semana y aquí a la próxima clase, ustedes van a hacer la política de gestión de flota de vehículos según el caso de tarea significativa. Ya al final les voy a explicar cuáles son los elementos que lleva la política. Segundo, el cálculo. ¿Cálculo de qué? Del número óptimo de vehículos de la flota. Esa es la segunda actividad principal. Es decir, dependiendo de la demanda, así calculamos la cantidad óptima de vehículos que necesitamos. No, no es necesario comprar más eh, porque los vehículos pueden estar ahí este, guardados y se pueden deteriorar también al tenerlos mucho tiempo guardados. Luego de que hemos calculado cuántos vehículos necesitamos, vamos a la adquisición de los vehículos. Aquí es necesario eh, verificar las características de los vehículos que necesitamos comprar: capacidad de carga, este um, tipo de vehículo, si va a ser un pickup, un sedán, un camión, tractocamión, etcétera. Luego, la operación de los vehículos, que este es como la el, el actividad más extensa, porque ahí en la operación involucra los mantenimientos, las rutas de distribución, los itinerarios, los recambios, etc. Ahí e involucra básicamente todo el quehacer diario de la gestión de una flota de vehículos. Y por último, es la retirada de los vehículos. Cuando los vehículos ya dan su vida útil, verdad hay que retirarlos de la flota. Entonces hay que establecer de qué manera o cuál va a ser el destino que van a tener esos vehículos que retiremos. Uh, los destinos probablemente podrían ser se lo vendo a una a otra persona. Este lo vendo como chatarra o. O lo vendo para, digamos, o lo dejo en la empresa para repuestos, para, para repuestos usados. O sea, podría, podría ser también otra manera de retirar el vehículo y. Estas cinco actividades tienen actividades de soporte que son las que ven arriba, dos arriba y una abajo. Arriba tenemos el control y seguimiento de los vehículos que lo hacemos a través de GPS, a través de herramientas que nosotros creamos para controlar los, los itinerarios, el consumo de combustible, y también hacemos un cuadro de mando que son los indicadores, para indicadores de rendimiento. Y por último tenemos los servicios auxiliares que tienen que ver con aquellos que nos prestan los talleres. Lugares donde compramos los repuestos, sí. quién los hace el mantenimiento, etc. Ya les voy a hablar un poquito más de eso en la política. Vamos con la política de gestión de flota de vehículos y con esto vamos a ir este, finalizando la clase, aunque esto de la política es bien extenso, se los anticipo. Les voy a, a clasificar o les voy a mencionar 14. 14 directrices debe de tener. Un vehículo, una flota, 14, ¿verdad? 5, 5 y 4, 14. 14 directrices o 14 cláusulas, y lo que llamar así, ¿verdad? ¿vale? Debe tener una política de gestión de flota de vehículos. ¿Cuáles son? De hecho, ustedes las van a tener que, que hacer. Es importante que conozcan que el punto de partida de una gest para, para gestionar una flota es crear una política. ¿Qué pasa cuando en un lugar no hay reglas? Todos pueden hacer lo que quieran y nadie les puede decir nada porque no hay reglas. No hay establecidos lineamientos, no hay establecido, por ejemplo, a multas o, o efectos que puede tener si adoptamos una, una postura, una posición que va contra la política que hemos, que hemos eh, mantenido. Entonces, cuando en un lugar no hay reglas, no hay políticas, no hay alineamientos, no hay normas, todos hacen lo que quieren. Y nadie les puede decir nada porque no existen esas políticas, no existen esas reglas. Entonces, cuando nosotros gestionamos la flota de vehículos, es necesario que como encargados de esa gestión, nosotros establez establezcamos una política. Y dentro de esa política iban a haber van a estar las reglas, van a estar el que hacer, cómo actuar, para que en el momento que se, que se dé algún altercado, alguna complicación con la gestión, ya sea con un motorista o con cualquier otro, otro involucrado, nosotros tengamos un respaldo, ¿verdad? Según la política, esto, esto. Lo que pasa, por ejemplo, con la Constitución de la República, ¿verdad? Cuando de repente alguien hace algo que va en contra de la Constitución de la República, lo que se dice es, este está violando la constitución de la república, porque hay una política que respalda eso. Entonces, es lo mismo como cuando alguien comete un delito. Bueno, si ese delito no está tipificado en las leyes penales, entonces no es delito, sino está tipificado porque no está en la política, no está en, en la ley. Eh, contrario a eso, es que cuando alguien comete un delito que está tipificado, que está en la ley, obviamente van a tener que actuar conforme a eso. Entonces, en una flota de vehículo debe de existir una política de gestión de flota. Y esta política debe de tener como mínimo 14 directrices principales. Así que se las menciono en este momento. Y que estas 14 directrices ustedes las van a hacer. En la política de gestión de flota de vehículos que deben hacer para el caso de tarea significativa. Ah, hablando de esto, en la tarea significativa, el primer punto es la política. Y ese fue un error de dedo que no sé por qué no apareció ahí en la, en la, en la estructura de tarea significativa. Pero el primer punto a desarrollar es la política. Básicamente, esta tarea que ustedes van a hacer es el primer punto de tarea significativa. Ya lo van a tener hecho entonces eso va a agregar la tarea significativa bien le voy a ir explicando qué es lo que lo que debe de contener la política y cómo la van a trabajar en la actividad grupal de esta semana van a ver cosas que no van a aplicar sí y eso la voy a ir mencionando qué cosas no van a aplicar o qué cosas no van a hacer y qué cosas sí deben hacer así que pongamos mucha atención Vamos con la primera directriz y es la política de la flota de vehículos. Así se llama la primera directriz. ¿Y qué, qué van a colocar aquí? Básicamente van a colocar tres puntos importantes. Número uno, van a establecer quiénes son los responsables del diseño e implementación de la política de gestión de la flota. ¿Quién van a ser los responsables del diseño? Ustedes. Y los responsables de la implementación, ustedes como equipo, como encargados de la gestión de la flota. Entonces ahí establecen quiénes van a ser los responsables. Básicamente, nombres. Comunicar la política a todas las personas involucradas en la gestión de la flota. Ahí van a colocar la manera en cómo van a dar a conocer la política. La política va a ser comunicada a través de correos, correos electrónicos va a ser publicada en el mural de la empresa, se va a desarrollar una ponencia, una, una defensa, digamos, de la política donde se va a reunir a todo el personal para darla a conocer, ustedes ahí definen de qué manera lo van a hacer. Pueden combinar incluso varias estrategias. Tres, establecer el periodo de tiempo en el cual la política de la gestión de flota es revisada y actualizada. Ustedes definen ahí, ¿verdad? La política de gestión de flotas va a ser revisada cada dos años y actualizada cada tres años, podría ser. O podría ser que el mismo año que se revise también se actualice. Cada año, cada cinco años, ustedes establecen el periodo de tiempo según ustedes estimen conveniente y lleguen a la, digamos, al consenso de qué tiempo sería ideal para poder revisar una política. Eso es lo primero. Eso es lo que van a colocar en, en la primer directriz. Esas tres cosas. Cosas bastante puntuales y muy, muy sencillas. Dos. Presupuesto y coste de la flota. Segunda directriz. Bien. ¿Qué van a colocar aquí? ¿O qué van a hacer acá? Aquí. Básicamente van a ser un, los dos. Los dos primeros puntos establecer, identificar. Los últimos dos no lo van a hacer. Porque no hemos visto eso todavía. No lo hemos visto en clase. Y es necesario desarrollarlo para establecer eso que está ahí. ¿Qué van a hacer donde dice establecer y controlar los costes de la flota? Los costes de la flota de vehículos están ahí en el manual. Ustedes colocan, o los pueden incluso investigar, los costes principales de la, de la flota de vehículos, costos variables y costos fijos. Los colocan. ¿Y cómo se van a controlar? Bueno, a través de una herramienta que se va a crear en Microsoft Excel, que se va a estar monitoreando día tras día eh, durante, pues, que se esté desarrollando la actividad económica. Básicamente eso es en el primer punto. Y en el segundo es identificar y controlar y clasificar los costes de la flota. Los van a clasificar, ¿verdad? Ponen, por ejemplo, mantenimientos neumático si ustedes ven si eso es costo fijo, costo variable, ahí está en el manual básicamente ya clasificado, incluso solo copian esa parte y la colocan ahí. Eso es lo que vamos a hacer en el segundo punto. Los demás los vamos a, a ir viendo posteriormente a medida vamos desarrollando los temas de la clase. Siguiente, eh, cálculo óptimo del número de vehículos de la flota. Vaya, este es otro punto. Que en el que no vamos a desarrollar todos los todos estos cinco puntos que aparecen acá no los vamos a poder desarrollar uh, por ejemplo el 4 establecer cómo calcular el número óptimo de vehículos eso no lo vamos a poder hacer que todavía no lo hemos visto pero de ahí los siguientes cuatro sí el primero, establecer el nivel de servicio que la organización prestará. Nivel de servicio. que van a distribuir? Ah, vamos a distribuir cilindro de gas, vamos a distribuir eh, co combustible, eh, ladrillos, abono, ¿verdad? Ustedes ahí, um, ¿qué tipo de, 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 de producto van a distribuir, básicamente? Establecer el límite máximo de la distancia a recorrer por vehículo. Um, aquí aquí va, van a, a colocar un estimado según según las tiendas o los lugares de distribución que tiene su caso de tarea significativa. Por ejemplo, va, digamos que si en su caso de tarea significativa la ubicación de la empresa está en, en San Miguel y usted, Usted tiene que distribuir a, a La Unión, Santa Rosa de Lima, a Morazán, a Santa Ana, a, Chala, a San Salvador. ¿Cuál es la distancia, el límite máximo de la distancia a recorrer por vehículo? Eso va a depender de la capacidad del vehículo. Por lo tanto, por lo tanto, escúchame bien con esto. Ese punto no lo van a poder determinar por el momento. Uno, porque no sabemos qué vehículo ustedes van a adquirir. No sabemos cuál es la capacidad que puede tener cada vehículo. Entonces no lo vamos a poder desarrollar. Ese es el segundo punto. Al igual que el tercer punto tampoco se va a poder desarrollar. Solo sería el 1 y el 5. ¿Ok? 1 y 5. En el 5, donde dice identificar el patrón de comportamiento de la flota. Aquí lo que van a colocar es la demanda. Exactamente el cuadro que tienen en el caso de tarea significativa, donde les aparece, ¿verdad? tienda 1, tanto, tienda 2, tanto, tienda del 1 al 5, tanto. Básicamente la demanda, Ese es el patrón de comportamiento de la flota, la demanda que va a tener. En el punto número 3 vamos a poner, vamos a desarrollar el 1 y el 5. Bien, adquisición de los vehículos, directriz número cuatro. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a um, establecer número uno, la mod modalidad de adquisición de los vehículos. Cuando, cuando decimos modalidad, podemos tener tres tipos. ¿Sí? Tres tipos. Podemos comprar o adquirir un vehículo propio. Podemos rentarlo. O podemos establecer un contrato de leasing. ¿Se recuerdan de eso, verdad? El contrato de leasing. Que yo lo estoy rentando, pero al final puedo dar una cantidad para que sea mío. Entonces ustedes establecen ahí lo que más eh, estimen conveniente. Lo, lo, lo normal es... Por ejemplo, comprarlo, ¿no? Comprar el vehículo propio. Establecer qué tipo de vehículos adquirir. Ahí ustedes eh, definen si va a ser de combustible fósil, híbrido, eléctrico, hidrógeno o una composición mixta, básicamente de combustible, ¿no? O de diésel, eh, en este caso, ustedes ahí lo definen. Establecer la edad máxima o el kilometraje máximo de los vehículos que se adquieran en la modalidad de segunda mano. Ahí no vamos a colocar nada porque, bueno, lo que van a colocar es que los vehículos se van a adquirir totalmente nuevos, no de segunda mano, totalmente nuevos. Entonces, en la primera, establecen si, si el vehículo va a ser propio, rentado o con modalidad leasing. En la segunda, el tipo de, de vehículo, básicamente el combustible, ¿verdad? Si va a ser combustible fósil, híbrido, eléctrico, hidrógeno, etc. Y por último... La edad máxima o el kilometraje máximo de los vehículos, en este caso ustedes colocan 0 kilómetros, totalmente nuevo, obviamente, ¿verdad? Entonces, nada de vehículos usados en ese sentido para la política esta. Ahora, si ustedes um, a la hora de elaborar una política dicen que, que sí van a, van a tener la posibilidad de adquirir vehículos de segunda mano, pues ahí se establece, ¿verdad? Para comprar un vehículo de segunda mano debe de cumplir con las siguientes características: kilometraje, kilometraje máximo 20.000 kilómetros, edad, dos años. Entonces todo vehículo que ustedes vayan a comprar de segunda mano debe de cumplir esas dos características, esos dos criterios. Pero en este caso van a ser totalmente nuevos. Cinco, operación de los vehículos. Um, aquí en la operación de los vehículos van a tener que hacer lo siguiente. Van a tener que redactar y establecer el manual de operaciones de los vehículos. ¿Qué es eso de manual de operaciones de los vehículos? Eso es lo que lo que nosotros desarrollamos para explicar o para detallar cómo se va a utilizar los vehículos en sus rutas. Por lo tanto, esto no lo podemos hacer todavía. Y no lo podemos hacer porque no sabemos el vehículo a utilizar. No es lo mismo operar un tipo sedán a operar un vehículo articulado. No es lo mismo operar una motocicleta a, por a, a operar un autobús. Entonces, como no todavía no hemos identificado qué tipo de vehículos van a utilizar, esa parte no, va, no van a tener que hacer. Lo vamos a hacer en su momento más adelante. Entonces, aquí sí van a hacer lo siguiente. Aquí van a, re, van a realizar eh, el punto número 4 nada más porque el 1, el 2 y el 3 tiene que ver con los vehículos, es decir, ya tener un vehículo del que se va a utilizar, cosa que no se tiene todavía. ¿verdad? Ya vayan pensándolo, sí, piénsenlo, porque ya lo vamos a utilizar en las próximas semanas. Entonces, del punto 5, operaciones de vehículos, solo van a hacer el número 4, diseñar y establecer el sistema para el control y reducción de combustible. Ustedes ahí mencionan, ¿verdad?, que para eh, ahorrar combustible... Se recomiendan las siguientes, eh, las siguientes acciones, si ustedes mencionan, uno, dos, tres, eh, durante, durante vaya en marcha del vehículo, hacer esto, esto y lo otro, o durante el vehículo esté en parqueo, si la estancia no va a ser más de cinco minutos, apagar el vehículo, algo así, todo lo relacionado para el ahorro y reducción de combustible. Seis elección y elección control y seguimiento de los neumáticos bien aquí no es necesario ya detener el vehículo como para saber qué neumáticos verdad aquí nosotros establecemos el tipo de neumático según premium o de bajo coste es decir premium quiere decir de calidad pero son caros y bajo coste es una calidad menor y por eso es más barato si ustedes establecen qué tipo de, de, de neumático Van a ser neumáticos premium o bajo coste. Eso es lo que van a definir nada más ahí. Nada más. El diseñar y establecer la política para el control y reducción de accidentes de tráfico y el periodo para revisar la misma. Vaya, eh, ustedes ahí definen, ¿verdad? Acciones para reducir los accidentes de tráfico. Revisar esto, esto, esto cada vez que el vehículo salga de... Se prohíbe terminantemente que el motorista conduzca ebrio. ¿verdad? Y, y así varias varias eh, acciones que ustedes establezcan para evitar los eh, accidentes de tráfico y cada cuánto se va a estar revisando esas directrices que ustedes han establecido ahí um, siguiente diseñar y establecer la auditoría para realizar la prevención básicamente un formatito donde ustedes colocan la fecha número de auditoría y qué es lo que evalúan verdad este pueden poner unos tres o cinco puntos eh, por ejemplo, el vehículo cuenta con los mantenimientos respectivos para evitar accidentes, sí. Um, se evidencia que el vehículo tiene llantas acorde a, a los requerimientos mínimos, sí. Este, el motorista da cumplimiento a su horario establecido y el, y el cual también no se le ha asignado, no se le ha visto con, eh, con acciones en contra de la política de reducción de accidentes, sí o no. Entonces, así, ¿verdad? Es como un checklist, básicamente, donde ustedes hagan como un formato para hacer esa auditoría. Um, ¿El punto número cuatro no lo van a hacer? El, el, el punto cinco sí, definir, establecer los proveedores de recambio, básicamente los proveedores de repuesto, para Super repuesto, empresa repuesto, impor repuesto, neumático, también establecer los proveedores de los neumáticos. Y también los talleres, donde probablemente vamos a llevar a los, a los vehículos a que los reparen o a que les de mantenimiento. Entonces, también es de definirlo en esa parte. Y establecer un software específico para la operación de los vehículos. Ustedes ahí mencionan, ¿verdad? Para este punto se va a desarrollar una herramienta en Microsoft Excel, el cual cumplirá con los siguientes: con los siguientes eh, monitoreo de mantenimiento, control de combustible, control de eh, motoristas de precesión del vehículo, costos de la flota, entre otros. Eso lo ponen en el punto número 6. Vamos con el 7 y son 14. Número 7. Um, retirada de los vehículos. Aquí lo que van a hacer básicamente es lo siguiente. El primer punto es establecer cuándo renovar o retirar. Un vehículo del servicio. Es decir, ahí van a establecer, ¿verdad? Para retirar un vehículo de la flota, debe de cumplir los siguientes criterios. Número uno, edad. Debe de tener 20 años de servicio, por ejemplo. O más de 200 mil kilómetros. Entonces, ahí pueden definir los dos criterios. Si un vehículo ya cumple con eso o que cumpla um, ambas, se retira de la flota. Establecer las reglas de prioridad para renovar vehículos. Ustedes ahí dicen eh, las reglas para renovar eh, los vehículos será la siguiente. Número uno debe de haber cumplido con el kilometraje y la edad establecida para lo mismo. Se renovarán aquellos vehículos eh, que también sufran accidentes de tránsito y que en su condición de reparación el costo sea mayor al costo de depreciación actual. Podría ser. El caso, muchas veces cuando hay un accidente de tránsito, el vehículo queda totalmente deteriorado y ya no vale la pena como mandarlo a reparar, es básicamente sacarlo y, y adquirir otro y, re, y renovar en este caso la flota. Tres, establecer el canal de retirada de los vehículos. Cuando dice canal de retirada, lo que les mencionaba, ¿cómo, hacia dónde lo vamos a retirar? ¿Lo, ¿Se lo vamos a vender a otra persona? Eh, ¿Lo vamos a vender como chatarra o lo dejamos en empresa como repuestos? Entonces, establezcan ustedes cuál va a ser el canal de retirada de los vehículos. Establecer los proveedores para la venta del vehículo. Esto es si es que nosotros vamos a vender el vehículo a otra, a otra persona. Eh, le podemos incluso decir a, a cierto autolote, mira, tenemos este vehículo, lo de vender y nosotros te damos una comisión porque lo vendas probablemente podría aplicar o oh, no, ¿verdad? Ustedes ahí definen si lo aplican o no. Establecer el tiempo máximo para vender un vehículo cuando éste se retira del servicio. Por ejemplo, si ustedes establecen ahí eh, un año máximo para vender el vehículo y si un año no lo pudimos vender, entonces lo dejamos para repuesto, dicen ustedes, ¿verdad? También pudiera ser. Establecer una central de ventas para los vehículos, eso, eso no lo van a hacer. Esa parte de central de ventas tampoco. Y establecer un software específico para la venta de los vehículos. Ustedes solo mencionan ahí, eh, se hará promoción a través de redes sociales y empresas conocidas, básicamente. Ocho, sistema de información. Aquí en sistema de información van a colocar eh, donde dice establecer eh, qué información se debe recopilar. Van a hacer un listado de la información que vamos a recopilar de toda la flota. Eh, datos del motorista, datos del vehículo, datos de la ruta de distribución, datos del producto, datos de los clientes, eso básicamente. Diseñar y establecer indicadores. Van a colocar algunos cinco indicadores que apliquen a la gestión de flota, ¿verdad? Ustedes averiguan esos indicadores, colocan el nombre, la fórmula y para qué sirve ese indicador. Eso básicamente. Nueve, medición de la flota de vehículos. Establecer la frecuencia de tiempo para recopilar los datos y medir cómo la flota es gestionada. Eh, la frecuencia de tiempo para recopilar los datos es diaria y se va a medir mensualmente. Eso es lo que van a colocar ahí, ¿verdad? Establecer eh, las variables que son prioritarias para incrementar el servicio y reducir los costos. Eso no lo van a hacer. El segundo punto no. El tercero tampoco. Y el cuarto tampoco. Aquí solo van a hacer el primer punto, donde dice medición de la flota. Primer punto. 10. Control y seguimiento de los vehículos. Establecer qué tipo de información y el grado de detalle se registra del vehículo. Para, cada vez que sale un vehículo, ¿qué debemos de registrar antes de que salga? Nivel de aceite, nivel de agua, eh, presión de las llantas, eh, llanta de repuesto, mica. Um, si el vehículo va limpio, ¿qué más? ¿El aire acondicionado? ¿Podría ser? Entonces, esa información que vamos a registrar cada vez eh, que un vehículo salga a ruta. Y establecer si se utiliza un software específico es el mismo que les mencioné, la herramienta en Excel que vamos a desarrollar para dar el control y el seguimiento de, de los vehículos. 11. Servicios auxiliares. Va aquí van a hacer lo siguiente. Uno, establecer la compañía de seguros para su vehículo. Ustedes definen AXA, AC Suiza, MAFRE, eh, bueno, las que, ustedes, las que ustedes conozcan, ¿verdad? Pero la compañía de seguros, porque es necesario que los vehículos estén asegurados. Diseñar y establecer la planificación de las inspecciones técnicas de los vehículos. ¿Cuánto se van a inspeccionar técnicamente los vehículos? ¿Cada año, cada, cada mes, cada tres meses, cada seis meses? Ustedes lo definen. Diseñar y establecer la gestión de tarjetas de combustible. En el caso de que aplique, en otras no. ¿verdad? Lo que hacen muchas empresas es tienen convenios con las gasolineras y le dicen: todos los vehículos uh, los vas a llenar al final del día full y el costo de la factura me la pasas y yo te la pago en al siguiente día o cada semana. Básicamente son acuerdos que se tienen entre empresas y gasolineras. Diseñar y establecer la gestión de multas de tráfico, ahí ustedes colocan, ¿verdad? ¿Quién va a pagar la multa? ¿La va a pagar la empresa o la va a pagar el motorista? Si el motorista tuvo la culpa, la paga él. Pero si fue un caso fortuito, pues la paga la empresa. Entonces ustedes definen ahí cómo va a ser ese, ese caso. Diseñar y establecer la gestión de accidentes de tráfico, también cómo se va a abordar eso. Eh, para ello se va a tener un seguro de transporte, un seguro de vehículos, perdón. Eh, si se daña, por ejemplo, si hay eh, daños a la integridad física de una persona, la empresa va a responder por los daños o el mismo seguro lo va a hacer. Toda esa parte hay que colocarla en ese punto. 12. Outsourcing, estructura organizativa. Eh, aquí van a hacer el punto número 2 eh, nada más. Establecer qué actividades de la gestión de la flota se externalizan a terceros o se realizan por la propia compañía. Por ejemplo, los mantenimientos. Si la empresa no tiene, eh, no tiene mecánico, obviamente va a tener que llevarlo a un taller para reparar el vehículo. Entonces, va a necesitar un outsourcing, un tercero, para realizar un mantenimiento de la misma manera. Si la empresa no tiene el recurso humano para hacer el mantenimiento, va a tener que contratar a una empresa para que se lo haga. Entonces, ustedes definen en qué puntos específicamente se va a necesitar outsourcing. Um, Mantenimientos, repuestos, um, reparaciones, ¿verdad? Todo eso va, va a ser necesario un outsourcing. 13. Software de la gestión de la flota. Aquí solo van a hacer la, el punto número 2, establecer en qué actividad se implementará el software. Y el software, estamos haciendo referencia a la herramienta que vamos a hacer, ¿no? Para gestionar la flota de vehículos. Ahí ustedes establecen qué actividades va a tener ese software. Y por último están los servicios telemáticos. Los servicios telemáticos es para la comunicación, ¿verdad?